Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Por acá les voy a estar compartiendo mi rutina de madrugada, lo que hago todos los días para cuando mi esposo se va a trabajar, le hago su lonchecito para que pues no esté comprando comida en la calle, ya que pues la comida en la calle es muy carita y a veces pues no es tan saludable como cuando uno lo hace en la casa. Así que lo primero que puse a hacer fue poner agua a hervir para hacer el café, ya que pues yo lo hago así, a lo antiguo, pues porque no tengo cafetera, mi cafetera se dañó, y pues yo coloco este agua y cuando está hirviendo solo lo apago. Así que también puse a hacer el arroz. A mí me gusta que mi esposo lleve arroz recién hecho. Y bueno, ya había bajado una carne, anoche la estuve bajando para que hoy amaneciera descongelada, y pues ahorita voy a ponerme a pelar unas papas y a picar los guisos para estar agregándoselo a la carne. Y bueno chicas, esta es mi rutina de todas mis madrugadas, esto es lo que yo hago. Me gusta que mi esposo lleve comida desde casa porque pues así se ahorra también el estar gastando o comprando comida, ya que si hay en la casa, pues me gusta que él lleve su lonchecito. Yo me levanto a las 4 de la mañana, ya que pues me gusta tener tiempo para organizarme y hacer todo lo que tenga que hacer, ya que pues tengo que hacer café, tengo que hacer el almuerzo y también tengo que hacer desayuno. Y ya que pues eso también me ayuda muchísimo, ya que pues yo hago la comida, pongo el arroz y hago el arroz como para que rinda hasta en la tarde, para cuando ya después llegue mi esposo, ya solo yo tengo que calentarla y servirle la comida ya para la tarde. Así que eso también me ayuda muchísimo porque pues ya no tengo que cocinar en la tarde, ya hay comida para la tarde y pues me dedico a otras cosas que tenga que hacer. Bueno, por acá voy a estar buscando los guisos que voy a estar utilizando para echárselo al guisado que voy a hacer ahorita. La carne que bajé creo que es chuleta para guisar, y pues voy a estar guisando chuleta. A mí me gusta agregarle papa a mi guisado, ya que pues no sé, me encanta cómo le da el sabor pues la papa al guisado. Y pues a todo le agrego papa, ya sea pues pollo, ya sea carne, me gusta agregarles papa. A mí me gusta sofreír primero los guisos junto con la papa y luego le agrego la carne. Luego voy a estar por acá haciendo unas tajadas, voy a freír unas tajadas para pues que mi esposo acompañe esto con el arroz. Y bueno, pues voy a estar sazonando la carne, le estuve agregando pues por acá achiote, también le voy a estar agregando finas hierbas. Y espero que se sofría un poquito más para luego agregarle un poco de agua. Ya por acá estoy poniendo el sartén a que se caliente y mientras eso voy a ponerme a recoger pues la basura que había quedado por acá. Y voy a estar fregando estos platos que se han ensuciado por acá. Thank you.
esto, pues, de atender a su familia y estar al pendiente del hogar, lo aprendí desde casa. Pues cuando yo era pequeña, recuerdo muy bien que mi mamá se levantaba siempre y atendía a nuestros padres, y ella siempre estaba atenta. Y fue una mujer que nunca la vi quejándose, nunca la vi diciendo, ay, estoy cansada, no me voy a levantar hoy. Yo siempre la vi súper atenta. Bueno, por acá estoy picando estos guisos porque voy a hacer unas torrejitas de harina. No sé si pues ustedes hayan hecho esto, pues, pero es receta de mi abuela. Cuando pues mi abuela nos hacía esta torrejita, la verdad, pues yo decía, abuela, ¿cómo usted lo hace? Y sinceramente me pegaba a mi abuela pues para ver cómo yo lo hacía, y ahora pues yo lo hago y se lo hago a mi esposo. Y la verdad a mi esposo le encanta, pues porque es torrejita y uno le echa un poco de guiso, ya sea tomate o cebolla, le agrega un poco de huevo y luego le agrega agua y lo va batiendo muy bien hasta que se vaya espesando y quede como si fuera pancakes. Así que voy a estar agregando un poquito de aceite para que se vaya calentando el aceite, y estoy por acá agregándole la pasta de tomate a nuestras chuletas. Y bueno, así es como hago las torrejitas, miren, así es como quedan. Y bueno, chicos y chicas, así fue como quedó todo por acá. Este es el desayuno de mi esposo, va a estar llevando jamón con las torrejitas. De verdad que tienen que hacer esas torrejitas porque están muy buenas. Por acá están las tajadas que hice. También le estuve haciendo una ensalada de tomate y la chuleta guisada. Por acá le puse jugo para el desayuno y el café sí se lo va a estar tomando aquí en la casa. Así que pues gracias por acompañarme en esta rutina de madrugada. Nos vemos hasta el próximo video, chicas y chicos. Chao, se les quiere mucho.